seguimos dando cobertura al evento SAGES 2023, donde se han presentado más de 200 juegos, entre títulos originales, fangame, entre otros. Uno que ha llamado poderosamente la atención es un juego que mezcla las mecánicas y jugabilidad de los Mega Manes clásicos con unos gráficos que recuerdan mucho a la época de 16-bit, sobre todo en la Genesis Mega Drive. Su nombre es Prototype N, y lo más seguro es que no disgustará a nadie que le dé una oportunidad. ¿Quieres saber más? Sin más preámbulo, comenzamos. Prototype N es un juego desarrollado por el programador y diseñador de juegos Arrietty, junto con otros colaboradores, siendo un título de plataforma de disparos de acción lateral que bebe mucho de la esencia de los Mega Manes de Capcom. De hecho, hasta la historia guarda reminiscencia de estos. Nadine es un prototipo de robot de origen desconocido, que tiene que luchar para proteger su mundo de la amenaza de unos robots destructivos mientras busca quién fue su creador. Al empezar nos encontramos con un menú sencillo pero muy bonito, en donde podemos escoger la historia, modos extra y base de datos que no están disponibles en esta demo, un soundtrack en donde podemos escuchar todas las maravillosas melodías del juego y los efectos de sonido. Por cierto, ¿quién está manejando el trailer? Además, tenemos las opciones gráficas y salir del juego. Al iniciar la historia, nos piden seleccionar un slot de guardado, para después dar paso a un mapa que nos recuerda mucho a títulos como Super Mario Bros. 3 o Super Mario World. En dicho mapa podemos acceder al inventario y equipar las armas y escudos que hayamos comprado previamente. En la tienda de Clara, que siempre está con su trailer dispuesta a vendernos lo que necesitamos. Por cierto, el dinero del juego son gemas repartidas por los escenarios o que nos dan al acabar con los enemigos. Los gráficos tienen bastante color y el uso de la paleta asemeja mucho a juegos de 16-bit, sobre todo de la Genesis. Tenemos escenarios con una cantidad muy generosa de planos de scroll, u otros con efectos de profundidad usando la técnica del scroll parallax. Las melodías y los efectos de sonido están muy logrados y no disgustan al oído. Acompaña muy bien el desarrollo del juego. Aunque la jugabilidad es sencilla, es lo suficientemente profunda como para desempeñarnos de buena forma. Disparamos, saltamos y nos deslizamos y con otro botón cambiamos las armas, hasta un máximo de 3 que podemos cargar. Respecto a las armas, hasta 5 disponibles tenemos en esta demo, que van desde lanzamisiles, lanzallamas, láser, lanzagranadas, hasta aquellas que acaban con todo lo que esté en pantalla. Y al igual que en los juegos de Mega Man, unas son útiles para derrotar más fácil a ciertos enemigos o poder acceder a partes inaccesibles de otra forma. Otro aspecto son los escudos, que nos sirven para protegernos de golpes, púas o fuego. Estos solo se venden en la tienda de Clara. Uno de los elementos más destacados son el diseño de escenarios, que invitan a la exploración, ya que tenemos muchas desviaciones. Lo mejor de todo es que suponen un desafío, pero sin llegar a la frustración. ¡Toma esa, Capcom! Incluso hay fases en donde vamos montados en un vagón. Cabe destacar que en cada escenario existen 3 data sheets, unos coleccionables que nos permiten ver detalles del juego a través del menú Database, pero que lastimosamente no está disponible en esta demo. Para finalizar, tal vez el detalle más negativo es que la demostración no fuera más larga, porque quedamos con ganas de más. Esperemos que esté disponible muy pronto en el mercado. Les dejaré el enlace en los comentarios para que puedan probar este maravilloso juego. En conclusión, un estupendo título que bebe mucho de la esencia de Mega Man, pero con detalles que lo hacen único. ¿Qué espera Capcom para hacer algo así? Y Mega Man X-Zai no cuenta. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido el Prototype N? ¿Quieres saber más de las aventuras de Nadine? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, una adivinanza. Si salta como Mega Man, dispara como Mega Man y se barre como Mega Man, ¿qué es? Prototype N.
te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que, dale like.